Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación, en el cual vamos a platicar con nuestros invitados de un, pues de un tema. Me atrevo a decir de un problema mejor, mejor eh, definido, que es la protección jurídica del trabajo informal. Infortunadamente en nuestro país los datos estadísticos, ya nos lo explicarán con detalle nuestros invitados, demuestran que un porcentaje importante de trabajadoras y trabajadores eh, laboran en el sector informal de la economía con todos eh, pues los riesgos, las desventajas, eh, la provisionalidad que comporta la pertenencia a ese sector de la economía mexicana. Y lo que queremos analizar junto con ustedes en este programa es qué respuestas pueden obtener estas personas desde el derecho, desde la protección jurídica, desde una eh, aplicación también, como no puede ser de otra manera, de todas las reglas que desde el derecho al trabajo y del derecho a la seguridad social existen en México para la protección en general. De cualquier tipo de trabajo, tanto en sector formal como informal. Bueno, para entender este asunto, le doy la bienvenida al programa a Juana Fuentes Velázquez, jueza de distrito del decimoprimer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales. Juana, bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Y le doy la bienvenida al programa también a Jonathan Mauricio Yáñez y Jan, juez de distrito del cuarto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales. Jonathan, gracias por estar aquí. Muy gracias. Aquí. Buenas tardes. Oye, empezamos contigo, Jonathan. ¿Qué tanto eh, puede usarse? Perdón por empezar por este punto que a lo mejor es muy técnico, pero, pero sé que a ti te, te gusta y te apasiona y que lo aplicas en la práctica. ¿Qué tanto puede utilizarse en la argumentación jurídica del no proceso laboral el tema de las estadísticas, el tema de tener una radiografía de cómo está, eh, si, si nos puedes incluso compartir algún dato, cómo está el sector informal? ¿Qué tantas personas o es algo minoritario en México? cómo está y, y el uso argumentativo de las estadísticas. Jonathan, por favor. Es muy importante la pregunta que plantea, doctor. Lo cierto es que eh, a raíz de estos elementos cualitativos y cuantitativos podemos ver efectivamente la problemática que presenta la sociedad mexicana. En el caso concreto del asunto que, que platicaremos, se utilizó una nota técnica de OIT derivada de la informalidad. Directamente de un organismo internacional para visibilizar, más que nada, cuál es el margen de informalidad en las Américas, es un estudio exclusivamente para las Américas, y en el caso de México, para visibilizar el caso de las mujeres en relación con el, los varones en informalidad, que duplican el número. Entonces, no solamente es un tema ya la informalidad como si generadora de denegación de derechos a la seguridad social, lo que a su vez impacta en la, en la salud, porque es todo un cúmulo, y lo cierto es que afecta en mayor proporción a las mujeres. Es, se vuelve el, el blanco perfecto y se normaliza que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, sigan teniendo este tipo de trabajos de cuidado, de ventas, de estereotipo, porque es lo que pueden alcanzar, lo que la sociedad mexicana... Al día de hoy les sigue proporcionando. Ahora, eh, un, un, un aspecto adicional que te planteo, Jonathan, el, el uso de las fuentes de la información. Porque tú ahorita estás citando OIT, Organización Internacional del Trabajo, que es, eh, digamos, forma parte de la estructura de la ONU. También es importante para ustedes, como personas juzgadoras, tener un cuidado, yo diría exquisito, si, si me permiten el término, en, en a qué fuentes voltean a ver. Esa fuente que tú citas pues es de la mayor calidad a nivel mundial. O sea, estás hablando de, 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 de una estadística con una metodología científica, con todo el respaldo, plenamente objetiva, plenamente imparcial, que no participa de pues, nuestras discusiones internas aquí en México, que sí, que sí, este, favorable a no sé qué, en fin, ustedes lo saben. Entonces, te pido un comentario, Sugas. La importancia de verificar la fuente es efectivamente no atender a aquellas que pudieran generar un grado subjetivo, sino que tengan una metodología, eh, eh, más que nada cuadros comparativos que permitan razonablemente establecer un parámetro. Es decir, cualquier metodología debe, de llevar, debe de tener varios indicadores y un modelo de comparación para establecer en qué punto se ubica cada país. Efectivamente, hoy te hace un sesgo de todos los... Uh, analiza todos los, los estados americanos y ubica en qué lugar nos, eh, estamos cada uno. Este caso, el 82%, representa en el caso concreto que se verificó a las mujeres en el Estado de México. ¿82%? 82%. O sea, dentro del sector informal, el 82% son mujeres. Sí, de hecho, nos sirvieron las, las gráficas para verificar y constatar. Y de hecho... Como bien comentas, eh, con este nuevo modelo de, de justicia laboral, eh, dice el consejero, el relanzamiento, yo digo que es la deconstrucción de, de, de la justicia laboral, ya dignificada a través de los nuevos jueces laborales, es analizar y nos permite, a través de gráficas, las gráficas permiten eso, dar claridad, insertarlas directamente en las imágenes de la fuente que se extrae. Y es un documento perfectamente válido porque está avalado, como bien comenta, por un organismo internacional que seguimos sus recomendaciones, que es lo cierto, porque es el que, no obstante que algunos convenios podrá el Estado mexicano no haberlo celebrado, lo cierto es que no, pero en, en general, esta dinámica de... Sí, en, en general el Estado mexicano participa de los trabajos de OIT, es, es eh, parte activa, eh, vaya, eh, no, no es ajeno. No, 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 lo tenemos que ver como algo por ahí eh, lejano ni extraño. Nada. No, no, no. Y, y, y derivado de eso es que permite tener un elemento con mayor precisión para hacer un análisis y de sobre eso, como bien comentas, aterrizar un argumento. O sea, un preámbulo para es un elemento más de todo el modelo argumentativo. Muy bien, Juana, Juana Fuentes. Claro. Ahorita Jonathan nos platicaba de algo bien interesante, lo vamos a intentar ilustrar a través de casos concretos, ahorita te lo, te lo voy a plantear, Jonathan, pero quiero preliminarmente que nos a entender un punto adicional que, que, te, que te hago también en ese sentido, que es, puede haber una dinámica laboral muy identificable a través de estas herramientas metodológicas que ya, que ya se citaban en términos de género, pero muchas veces el género comporta también que el sujeto, el individuo, la persona, pues el ser humano que está ahí, tenga otros factores de vulnerabilidad adicionales. Sí. En tu experiencia como persona juzgadora, ¿identificas algún otro que valga la pena poner a consideración? Sí, bueno, una gran fuente en nuestro país es los datos que nos reporta Inegi, porque eh, traslada esa información que organismos tan serios como la OIT nos reportan. En el momento de nosotros... de Advertir una situación de alguna eh, cuestión de vulnerabilidad, me parece muy importante primero recurrir a las fuentes que tenemos, porque nos van a servir mucho de sustento para ubicarnos en el terreno donde estamos. Porque, vamos, es cierto que el juzgador únicamente resuelve un asunto en concreto, pero tener el contexto de la problemática que se va a abordar nos orienta mucho eh, datos tan importantes como los que nos reporta Inegi. Yo más adelante voy a platicar sobre el trabajo infantil, y para mí fue un dato súper importante conocer el, a nivel nacional cuánto reporta INEGI de trabajo infantil. Habla de 3.3 millones, 3 .3 millones de, de trabajos realizados por infantes. O sea, estás hablando de personas que se ubican incluso fuera de la legalidad, porque Así en la es. Constitución mexicana el artículo 123 establece una edad mínima. Así en congruencia, es. por cierto, con los, con con los con ordenamientos los internacionales. internacionales. Pero ¿Sí? pero a ver, este dato que ahorita nos estás compartiendo, que es espeluznante, Así es. es un Así drama, es. perdone que lo diga, ¿Sí? porque toda la afectación que están sufriendo esas personas en esa etapa de su vida. Pero estás hablando, Juana, de personas que tienen menos de 15 años. Así es. Hablas de estadística. Millones? 3.3 millones. 3.3 millones. Es un, es un dato es. oficial. Sí, del INEGI. Está documentado en una sentencia que emití y los entré al Estado de México, que ustedes saben que la economía ahí se define mucho por el sector industrial. 89 mil menores están identificados a través del INEGI, que realizan el trabajo infantil, y los ubican entre la edad de 7 y 14 años. De siete años. Ah, pero, siete y catorce. Pero, a ver, este, a ver, bueno. Pero ese dato que es del siglo antepasado. No. Siglo XIX. Siglo XIX. Sí, este, 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 me estás hablando de Porfiriato, me estás hablando ¿no? de qué. No. Puede? A ver. ¿no? Niños de siete años trabajando. Así es. Y en trabajo informal, porque evidentemente. el Estado este de México, punto? que es vecino de. Bueno, la entidad federativa vecina, la capital Así de la es. República. Bueno, porque uno puede pensar que ahí. Digo, el, el país es muy grande. Hay sí. diferentes realidades. Así es. De hecho, el dato mayor de, de porcentaje es en la franja, Norteamérica. ¿Por qué? Pues por la misma por la actividad. Saludable. Así es. Bueno, y en, y en el punto este que mencionas, vale la pena, así como yo, ahorita Jonathan decía, bueno, está el tema de género, hay, hay ciertamente estadísticas que avalan que, que el género está penalizado, que, que sufren así más es. de esta caracterización como trabajadoras informales las mujeres. Pero también podría ser esto traducible, Juana, te pregunto, en términos de, de infancias? Sí, porque habrá actividades laborales que eh, utilizan esta labor de, de menores, pero más de niñas, por el tamaño de sus manitas. Entonces. Entonces, género, género y edad. Y edad, como Así dos es. factores de vulnerabilidad Exacto. en el derecho laboral mexicano, que también, y te lo pregunto en los mismos términos que Jonathan. Tiene que ser tomado en cuenta a la hora de que ustedes hacen argumentos, sí, ¿cierto? Sí, cierto. Cierto, incluso conocer los tratados internacionales. México tiene ratificados ocho tratados, de dos de ellos. El primero establece el 138, la edad mínima para trabajar, que en ese sentido, tanto la Constitución como nuestros ordenamientos jurídicos eh, secundarios han adecuado la edad para poder trabajar. Y el segundo que habla del de, 182 sobre las peores formas de trabajo infantil. Pues, y están vigentes. Así es. Bueno, a ver, Jonathan, regreso contigo. Tú dictaste una sentencia muy importante. Una sentencia que identifico, si me permites así caracterizarla, como parte de una renovación, ¿no? una refundación, una deconstrucción, decías tú. Habrá... Diversos adjetivos, sí, y sin duda, pero al final estamos hablando de un nuevo derecho laboral mexicano, en donde tú tuviste el dilema, me imagino, la perplejidad que enfrentaste de reconocer una relación laboral que provenía de condiciones de informalidad, de eventualidad, de no reconocimiento de derechos. ¿Por qué no nos cuentas ese caso? ¿Cómo, cómo llega el caso a ti? ¿Cuáles eran las circunstancias específicas? Eh, como bien comentas el asunto como cualquier otro normal se le da su trámite hay una característica particular en el asunto eh, las personas acuden directamente al tribunal porque tienen una primera defensa una primera asesoría quien directamente se, se, es, es tema para otro apartado la, 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 la ética y la postulancia bueno es bastante, eso, oye. Para otro apartado, para varios programas. Pero bueno, en el caso concreto, el abogado, el asesor jurídico mandó directamente a estas personas a recoger documentos. Entonces, derivado de ello, el personal advirtió sus condiciones desde ahí de precariedad y las canaliza a Defensoría. Ese es el primer acercamiento. Entonces, eh, es un asunto donde se niega la relación de trabajo. Son de estos, es de estos ejemplos que normalizamos. Eh, o sea, la, el, la parte patronal de plano... Sí, niega totalmente la relación... O de sea, tra... no, no conozco a esta persona. No conozco. Él eh, eh, pretende asumir en que es una relación netamente mercantil. ¿Cómo? A través de la expedición de facturas que a la postre se volvería un elemento importante para resolver el asunto. Entonces, eh, en la audiencia preliminar, lo que sucede es que hay una objeción de estas pruebas y tachan de falsos entonces partiendo de más allá del tecnicismo que el, a la parte objetante le corresponde demostrar los elementos de su objeción yo desde ese momento alguna precisión de género edad interseccionalidad porque habían varios elementos que que, que eran patentes en la en la, en la trabajadora que era necesario que ellos los pusieran en evidencia. Cuando, cuando te refieres a la edad, te refieres a... a es una señora mayor de edad. Mayor, 70. ya, ya sí, adulta o sea, mayor, digamos. Eh, eh, exactamente, es una adulta mayor. El caso de la jueza era una menor. Aquí demostramos cómo... Ahorita nos lo va a platicar, Juan. Cómo trasciende la edad en la mujer en todas las etapas de su vida. Entonces, sigue siendo un tema importante de género que hay que visibilizar. Y desde ahí pongo un, un parámetro en el sentido de que una persona con esas condiciones no podría falsificar ciertos documentos. Y ya derivado de ello, eh, es la importancia en, en sesiones anteriores que tuviste con, con, con colegas juezas: es la importancia de la inmediación y de que el juez esté aparte de lo proactivo que debe ser el juez. En el caso concreto, en el desahogo de la prueba, esta persona negó la relación de trabajo. Y desconoció sus propios documentos. Ante la resistencia que yo tenía, todo... Porque aún y con toda su condición, no solamente de, de pobreza, sino de instrucción. Una persona de escasa instrucción era muy disciplinada y muy leal a la empresa que decía representar. La indignación fue que no le dieron un premio. Básicamente está tan, tan normalizada una condición precaria que ella lo que acepta es lo que le den. O sea, eso es otro ejemplo de la condición de mujer y la normalización de un trabajo que al menos ella en su esfera consideraba digno. Dado que el abogado al percatarse de que yo estaba cuestionando los documentos, se desistió de su prueba confesional. Se devuelvo la voz a la, a la parte que defiende, a la parte actora. No hace entonces yo en uso de la atribución que me concede el artículo 782, directamente interrogo a la... A la, a la actora para saber cuál era su realidad y más o menos siguiendo ya lo que ha pasado algunos criterios de en materia penal qué tanto sus relatos se acerca una veracidad y derivado de ahí desmembrar cada uno de los y, y al final lo que se utiliza es criterios de, de, de tanto del estado mexicano como de oit en relación a, a que hay indicios suficientes que me permitan más que nada en este caso que es un encubrimiento una relación distinta a la laboral poder aterrizarlo para determinar que efectivamente es una relación ahora para para esta para llegar por vía de los indicios con base en el derecho internacional eh, eh, que que no nada más son los convenios de OIT cabe decir que esas son las fuentes primarias pero luego hay fuentes derivadas que pueden servir en términos argumentativos como los informes de propia OIT, informes de Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana también, que ya está entrando en materia laboral. Eh, todo esto te, te permite configurar una relación jurídica eh, laboral, no mercantil, laboral, en, en, en la cual, de todas formas, las características tradicionales de la relación laboral también se tienen que acreditar, ¿no? Así es, decir, es, es correcto. El, el, el tema de subordinación, el tema de de que eh, pues se le den una remuneración una remuneración periódica cambio de un trabajo personal subordinado efectivamente la propia legislación laboral ya lo prevé la propia constitución prevé la presunción de la relación de trabajo hasta cierto punto aún en el derecho en la forma como todavía órganos superiores están revisando es a través de una cultura netamente escrita es decir lo que sigue llegando en el proceso de transición sigue siendo juicios eh, laborales ante juntas en que todo es una narrativa escrita. No hay la forma de percibir lo que los jueces laborales en la inmediación tenemos. Es, creo que es un elemento importante. Entonces, la valoración que se puede hacer, por ejemplo, de alguna declaración escrita es muy distinta a lo que nosotros ya en realidad presentamos. Ah, creo que el elemento de la, de, de la obligación del, del, del juzgador de estar... Y de lo que percibe por los sentidos es trascendental en la reforma. Este comentario tan importante que nos acabas de compartir, Jonathan, yo te lo agradezco mucho, porque al final lo que está reflejando es que ustedes ya están viviendo las enormes virtudes de la oralidad y, en este punto específico, de la inmediación, pero esa estructura metodológica del, de lo que llamamos el sistema de audiencias orales que enriquece mucho la experiencia de ustedes que les permite realmente hacer una tarea jurisdiccional, me atrevo a calificarla así, de mayor calidad. Así es. Que No es lo mismo está revisando, yo puedo revisar, todos lo hemos hecho, ¿no? En nuestra cara, a ver qué dice aquí y qué declaró y no sé, pero tú estás conduciendo la audiencia en tu, en tu tribunal. Es correcto, es, 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 creo que es el gran, la gran virtud. Y el, y el artículo 782, o sea, el juez que debe desentrañar la realidad. No solamente desde el punto de vista de, de una defensa de la parte obrera, que sigue siendo, en audiencia de juicio, la mayoría sigue siendo una clase desprotegida, pero nos enfrenta a que la realidad del es que el patrón tampoco en todos los casos es el logro. Entonces, permite mediar, equilibrar los factores, o sea, darle contenido a la ley del trabajo, darle contenido y realmente lograr un equilibrio entre los factores de, de producción y de capital. Eso es importantísimo. Me encanta escuchar eso porque también, eh, es, lo digo a título personal obviamente, pero me parece que revierte unas inercias históricas de la narrativa del derecho al trabajo como un derecho de clase social. ¿Se acuerdan de eso? Están los libros de Mario de la sí, Cueva. Sí y, y ahorita la idea que nos acaba de transmitir es una idea de equilibrio, es una idea de reflexión, es una idea de moderación, en donde ustedes como personas juzgadoras se acercan al asunto con plena imparcialidad. Eso no quiere decir que no haya cargas probatorias. Eso no quiere decir que no haya deberes reforzados de cu custodia de documentación a cargo de la parte patronal, que la ley del Trabajo lo establece. Pero la aproximación que ustedes hacen tiene que ser en el, los términos que tú ahorita acabas de escribir. Me parece extremadamente importante. Juana, entiendo que tú también resolviste un caso sí. no. complicado, complejo, que nos sitúa justamente en la tesitura del tema de este programa, la protección jurídica del trabajo informal. Coméntanos, es. por favor. Así es, eh, fue un asunto donde la parte actora era una menor, menor, hablo de 14 años, un mes de edad, donde eh, la acción la dirige hacia su empleador, reclamando tanto una indemnización con motivo del vínculo laboral que le unió, como algo muy importante que es el tema de la seguridad social. Ya que de la narrativa queda de los hechos, es de que con motivo del desempeño de sus labores eh, sufrió un accidente dentro de la empresa. ¿Qué implicó este accidente? Eh, la empresa como tal tenía la actividad de venta de cajas de cartón. Doblaban eh, de las cajas, pero obviamente hay máquinas que primero cortan. La niña originalmente estaba en el área de doblaje, sin embargo, al dicho de la actora, eh, faltó a sus labores una de las personas que operaba las máquinas y la asignaron a, a operar la máquina y en un momento donde coloca el cartón, <laughs> perdón, eh, se lleva la mitad de su manita. Entonces, este, acciona, eh, figura muy interesante porque afortunadamente sí fue desde la narrativa de sus hechos a establecer que no iba a agotar la conciliación. Uh -huh. que me pedía incluso una medida cautelar, que era el tema de la seguridad social. Y la labor del secretario instructor aquí pues es el, como sabemos, es el primero que tiene el acercamiento con la demanda, decreta la medida cautelar para el efecto de que el Instituto Mexicano del Seguro Social le provea este tema de la atención médica y e incluso rehabilitación. Y pues la primera situación que se dio fue que dicho organismo dijo, "No, porque dentro de mi régimen yo no tengo la posibilidad, ahí está el catálogo de, de sujetos de aseguramiento, y pues resulta que los menores de 15 años no son sujetos de aseguramiento, entonces no puedo cumplir con la medida cautelar. Se niega el ir, se niega el a la atención médica en esta Así situación es. tan delicada. Así es. Y pues bueno, este, la ley nos da hoy la posibilidad de decir: el por. Ah, no quieres, pues mira, se tiene que tutelar un derecho fundamental. En las peores formas del trabajo está el tema de, de, de los infantes. Y así es como fase escrita propiamente se configura con la medida cautelar aplicada. Llega fase este, ya oral que implica las dos audiencias. Un asunto muy bonito porque implicó desde el día uno tener el protocolo para juzgar con perspectiva. De, de niños, este, derechos de niños, niñas, adolescentes, saber cuál iba a ser mi actuar, porque evidentemente están los derechos del menor, hay muchos criterios, pero ya cuando lo tienes en audiencia, pues es de generar esa, este, hoy decimos, esa inventiva para saber cómo cuidar el proceso, el debido proceso ante una condición de vulnerabilidad de uno de los participantes del procedimiento. Y afortunadamente eh, hubo ese acompañamiento de un psicólogo. Eh, él en todo momento nos dijo, me parece que puede declarar. Este, sin embargo, sugiero que a ella la tenga en el privado del, del juez o de la juez para efecto de que comparezca eh, con imagen difuminada. Se desarrolló la audiencia preliminar, algo pues también inventivo. Eh, la, quiero señalar que la defensa de la empresa fue negar totalmente relación laboral. Un poco, digamos, eh, así poco parecido, ¿no? Sí, es, es una cierta analogía con lo que Jonathan así es, teca. Así es. Y es donde coincidimos en establecer que ante una condición de vulnerabilidad es muy fácil que la contraparte, pues, niegue relación laboral, ¿no? Porque además no va a haber elementos, sabemos que hay un 784, un 804 que establece cargas al empleador, pero la mejor defensa que hay no es mi trabajador y entonces empieza una, un dinamismo probatorio y esto generó que en audiencia preliminar ante la escasez de elementos, porque había muy escasos elementos para poder conocer ese vínculo que le atribuía la menor a la empresa, eh, yo le pedí a la menor que me narrara cuál era el escenario donde ella laboraba, eh, si era un, en, la audiencia, lo en la audiencia preliminar, me narró que era una habitación con prácticamente la estructura interna de la empresa. Eh, le pregunté al empleador, obviamente me dijo, no es así. Dije, bueno, entonces este, lo cito para que en media hora nos veamos en el centro de trabajo, que de mi sede era yo creo que un aproximado 25-30 minutos que la plataforma me daba este, para saber que era el tiempo que... Bueno, me... En ese momento lo checaste sí, rápido, ¿qué? Sí, ya tenía un poquito como la idea... <laughs> ya de... la idea. Sí, sí porque... es, que es lo que dice la jueza. O sea, la labor ahora <laughs> empieza desde, desde el momento en que viene la preliminar. Sí, porque es las pruebas, o sea, es lo que vamos a... Es el elemento fundamental. Sí. Oye, pero profesión. fíjate cómo, eh, pues también eh, lo digo para enaltecer y reconocer la tarea de ustedes. Esa capacidad de reacción, por más que lo haya preparado antes todo, pero esa sí. eh, lucha de, de, de la verdad. descubrir la verdad, de decir, a ver, yo no me voy a quedar con los elementos formales porque también podría haber sido una posición legítima. Sí. Yo me imagino que ese día en la agenda del juzgado, pues probablemente habría otras actuaciones que desahogar. En fin, sí. yo sé que ustedes están pues, con una carga bastante considerable de asuntos, pero tú decidiste. Sí. Salir de tu zona de confort. Y entonces tú dijiste: A ver, esta persona está diciendo la verdad. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puedo yo a llegar? Bueno? Exacto. Y, Oye, ¿qué pasó? Y se trasladaron al centro. Sí. En ese momento, así de plano. De hecho, tú bien sabes que puedes comisionar un actuario. Con... Sí. Pero qué mejor que tú cerciorarte. Tú fuiste personalmente Sí, yo fui tú personalmente. Distrito. Sí, me acompañó un secretario y, este, y el técnico de videograbación. Entonces, afortunadamente, creo que llegamos primero que el abogado. Que bueno, también es, es una situación que se dieron las circunstancias. Tocamos, eh, porque incluso es una empresa que operaba como un tipo, estaba cerrada todo, ¿no? Tuve la oportunidad de tocar, me abrieron, entrevisté al, al oficial que, que abría la puerta y desde ahí le pedí a la menor que me fuera indicando dónde era, que registraba, si es que registraba, dónde trabajaba. Incluso me enseñó su anaquel, donde guardaba su ropita para hacer el cambio con el uniforme. Y pues mira, eh, no mejor prueba sí, de obtener sí, sí. que este, el cercioramiento de que lo que la niña me había narrado, como su centro de trabajo, pues era más bien corroborar la información que muy bien me había narrado. Y bueno, fue prueba idónea e ideal. Porque ya al momento de la audiencia de juicio, pues ya nada más se desahogaron confesionales, que también, respecto de algunas, hicieron porque es el tema interesante de cómo se va gestando el sistema, de que ofrecen pruebas de esta naturaleza que sabemos que en ocasiones eh, son muy subjetivas. Pero mira, también hay ese actual, es decir, para no meterme creo que en más problemas, mejor desisto de mi testimonial o desisto de mi confesional. Terminó el juicio y bueno, se emitió una sentencia donde eh, se tuvo que, este dato estadístico, ¿por qué me resultó muy importante? Por una razón muy sencilla, la preocupación de saber que solo una menor y ante un accidente de trabajo fue que instó un juicio laboral. Pero cuántas, hablo de 89 mil menores. Que bueno, dicen que una golondrina no hace verano, pero es una forma de empezar. Bueno, y es la tarea que ustedes tienen que hacer. Así es. A ustedes les llega ese caso. Exacto. Yo sé que en el ánimo de ustedes como personas, como seres humanos sensibles que son, pues quisieran tener la varita mágica para es, ¿sí? hacer justicia para todos, pero ustedes eh, desempeñan un cargo institucional Así es. que está sujeto a reglas que tiene procedimientos y que Así también es. temen observar el debido proceso. Por ahí Exactamente. se menciona. Entonces, sí. la metodología de la función jurisdiccional es esa, es esa golondrina, sí. pero por lo menos, eh, Juana, pues que esa esté bien atendida. Exacto. ¿No? Como quien le dice, bueno, sí. es que nada más es una de 89 mil. Pues sí, pero que esa se vaya con sus derechos sí. resguardados y a salvo Sí, de hecho, la sentencia, obviamente, pues la, se demostró el vínculo laboral, o se consideró demostrado. Se estableció lo del riesgo de trabajo, con un tema de seguridad social, y también se dio vista a, al área de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que ellos sí tienen esa encomienda de hacer visitas e inspecciones a los centros de trabajo para verificar, pues, si hay trabajo infantil o no. Hasta ahí prácticamente se quedó el tema de la sentencia. Ahí está la cuestión. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan. Estamos platicando con nuestros invitados de este tema tan, tan difícil, tan sensible, pero a la vez de acuerdo con lo que ya nos platicaron tan extendido de la protección jurídica del trabajo informal. ¿Qué tipo de respuestas podemos obtener desde el ordenamiento jurídico mexicano, pero también desde la labor que cotidianamente realiza el Poder Judicial de la Federación? para que las trabajadoras, los trabajadores del sector informal, también tengan tutelados y salvaguardados sus derechos fundamentales. Sobre esto seguiremos platicando, no se vayan, regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación. Estamos platicando con nuestros invitados de la protección jurídica del trabajo informal. Un sector de la economía mexicana que abarca a millones de personas, a millones literalmente, y que además se ve acentuado en sus condiciones de vulnerabilidad para estos seres humanos por, cuando se dan circunstancias de estas que llamamos transversales, donde no solamente se suma la propia informalidad, sino la condición de género y muchas veces la condición de infancia, entre otras características de vulnerabilidad. Bueno, eh, Jonathan, Jonathan Mauricio Yáñez, regresamos contigo porque... En, en lo que nos contaba Juana del infortunado caso tan, tan doloroso, tan dramático de esta niña, eh, en el Estado de México que pierde una parte de su mano, bueno, no sé si la puedo recuperar sí. o no, pero en todo caso sale lesionada pues en, en esta fábrica de doblaje de, 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 cajas, de cajas, de cajas de cartón, eh, y en, también en el caso que tú nos planteabas, se observa una dinámica... Interpretativa y argumentativa por parte de ustedes, muy vinculada con el llamado principio de realidad, que es un tema. Yo se los quiero plantear a los dos, empezaba contigo, Jonathan, que a mí me parece que requiere un eh, extraordinario cuidado a la hora en que se aplica, porque el principio de realidad en la ley federal del trabajo está mencionado, pero no definido. Es, es de esos conceptos que llamamos en la teoría del derecho concepto jurídico indeterminado. Hay muchos, no nos tiene por qué espantar, ni, ni es algo sí, sí. Este, negligente de, eh, desde el punto de vista del desempeño legislativo, nada. Así es, punto. Y así es el derecho y así son las nuevas Ahora, este principio de realidad, Jonathan, ¿cómo ustedes en su día a día, cotidianamente, o en el caso que tú nos mencionaste, lo usan? ¿Y qué experiencia nos puedes compartir de. Para las personas que te están viendo, que te están escuchando, que digan, oye, es que yo ya escuché que el juez nos, nos, nos advirtió o nos llamó la atención para el enfoque adecuado que te lleve a una mejor solución, usando principio de realidad. Coméntanos. Claro, es, es como comentar más allá de la indefinición del propio concepto y quizá tratándose de la materia laboral, sería atenderlo a su literalidad. ¿Qué es lo que realmente pasó? el derecho laboral yo creo que de un avance impresionante en el sentido de otras materias de que lo que importa para el derecho del trabajo es la realidad de los hechos esto es a partir del legislador desde el, desde la reforma constitucional hasta ya la reforma a la legislación secundaria previó que la intención es equilibrar estos factores entonces qué es lo que importa tanto para la relación de trabajo es qué es lo que realmente pasó una aproximación más a los hechos, más que a lo jurídico. Eh, comentaba en algún otro foro que el derecho de trabajo lo que está haciendo es humanizando. O sea, se aparta un poco de esta tradición positivista de que todo lo veíamos desde el punto de vista formal. Oye, pero a los dos mexicanos, a los dos, esto nos encanta. O sea, hay una tradición de formalismo en el derecho mexicano. Es, es, es bastante arraigado y al, al día de hoy en nuestras propias instituciones jurídicas siguen. Teniendo estos elementos muy formales. Oye, perdón, y aquí voy a agregar un paréntesis. A título personal lo hago, ¿eh? Pero también pasa en materia de amparo. Es correcto, de hecho era la institucional. que... ¿verdad? ¿Sí o no? <laughs> no, hay que decirlo, vaya. Hay que decirlo, o sea, las cosas no, como son. La tendencia en oralidad es esa, es de que todo transite por eso. Aquí quizá el planteamiento a seguir va a ser qué queda en jurisdicción del juez que no pueda ser ni siquiera revisable en amparo. O sea, que a través de la inmediación es netamente un asunto. Ejemplo, en la inmediación lo que sucede, este tipo de preguntas, sea de un lado o del otro, cuando el juez indaga y hay cambio de tonalidad en la piel, hay cambio en la voz, voltea a pedir el consentimiento del abogado, entonces uno percibe esos elementos que denotan que puede estar mintiendo, puede decirle falsedad. Por lo general, no eh, comentaba igual que nos hemos vuelto psicólogos, tanatólogos. <laughs> todos, sí, porque eh, les comento que, que la pérdida del empleo es un duelo. ¿En qué porcentaje puede ubicarse? Eh, podría ser un 50, dependiendo a de la trascendencia, porque todo lo que atarre, acarrea con eso. Tenemos que disipar el enojo de una u otra parte para intentar mediarlos. De ser el caso. De Oye, Jonathan, me estoy acordando que en ese asunto que tú nos hiciste favor de compartir y narrar, la fecha inicial de esta relación supuestamente basada en un contrato mercantil, pero que a la postre bueno, tú pues, lo logras... si contrato, Va más allá de lo mercantil, de bueno, consumidor. Que, de consumidor. Porque de cons... ellos decían, no, es que viene y nos compra el producto y ella, pues ya lo que haga con el producto, pues ya este, nosotros ya no sabemos, sí, ¿verdad? Pero lo que te quería decir es que... Ya tenía una larga data. Así es. Estamos hablando que... Desde el 95. Desde el 90. Estamos hablando fac o, Tenía facturas... 20 años. Esa... Así es, 20 años. O sea, un poquito menos a lo mejor, ¿no? Y eso que, que de repente después de una relación laboral, que a la postre tú lo demostraste en la, en la sentencia, si era laboral, que te despidan a esa edad, Siendo adulto mayor, donde tu posibilidad de encontrar un nuevo empleo, de reciclarte en un mercado laboral como el que tenemos en México, formal o informal, ¿eh? no está fácil. No, pero no solo eso. Es un cuadro completo de denegación de, de derechos humanos. Está trasladando esta idea de que el 29 de la propia convención, en el sentido de que los derechos humanos nos corresponden en principio a los propios ciudadanos, este es un cuadro total porque la denegación en la seguridad social. O sea, yo, Vamos, en la sentencia dio para eso, pero yo no exploré qué afecciones puede tener la señora, si estuvo tratada, porque tiene una, el hecho de no acceder a servicios de salud. Vamos, más allá de los que pudiera haber paralelos, lo cierto es que ella tenía derecho a un servicio del instituto asegurador respectivo por la relación de trabajo. Entonces, derechos pensionarios, o sea, en una afectación total a su vejez en una condición de altísima vulnerabilidad. Así es. Juana, Juana Fuentes Velázquez, a ver, creo que el principio de realidad ahorita, como nos lo acaba de explicar Jonathan, y con estos ejemplos tan prácticos que ustedes nos están haciendo favor de compartir, pues ya, ya es evidente el alcance, ya es evidente que se le puede dotar de contenido, que se puede utilizar con rigor argumentativo. Que puede dar lugar a una justicia federal especializada en materia laboral de mayor calidad. Vuelvo, vuelvo a insistir en este punto. Ahora, esto pudiera, te, te lo planteo, Juana, o, o tú adviertes, eh, porque también así se, se mencionó, yo creo que es importante decirlo, que parte de, del principio de realidad en cuanto a la determinación de sus consecuencias tiene que ver con cargas probatorias dinámicas, que es, que es un enfoque. No, no tiene tantos años, creo yo, el, el, el concepto de carga dinámica. Vaya, por ejemplo, yo estoy seguro que gente de mi generación de, de la Facultad de Derecho de la UNAM, pues ni nos los enseñaron, ¿no? O sea, yo no sé si existía o no, pero yo no recuerdo haberlo escuchado. Es reciente. ¿Lo verías como una forma también en la cual hacer efectivo el principio de realidad? Sí, definitivamente, porque eh, si nos vamos al contexto formal que ha marcado la ley federal del trabajo, tu patrón o tu empleador tienes que probar ABC, nos quedamos en un contexto meramente formal, porque el principio de realidad nos va a permitir conocer las verdaderas condiciones de trabajo. Entonces, me parece que ese principio de realidad va más allá de, esa, de ese tema formal y nos deja eh, bajo un principio que incluso, este principio de realidad sabemos que se creó desde antes bajo un tema de verosimilitud. ¿no? Desafortunadamente... ¿Qué pasó en ese sistema? Mi perspectiva es que nos quedamos eh, con una verdad que nos daba de todos modos la formalidad, porque creer o no creer un, un, un horario, un salario, entraba en un contexto subjetivo, no solamente del de, de operador de este, de laboral, sino también del tribunal colegiado, porque sabemos que ese principio de verosimilitud podía analizarlo bien la Junta o bien el tribunal. Hoy no. Hoy veo una materialización de, esta, de este principio desde nuestro escenario de, de la oralidad. Es decir, veo cómo se conjuntan todos estos principios que ya estaban en la ley, pero hoy veo cómo se efectiviza desde la sencillez. sí, Porque esto de obtener pruebas para mejor proveer o, entra dentro del escenario de la sencillez, obviamente de la inmediación, porque bien dice eh, el juez. Esta expresión corporal que muchas veces se da en la audiencia, vamos, nos hace incluso prender foquitos cuando probablemente era un juicio que iba normal, normal en el escenario de, no, de que no se hizo valer alguna cuestión de vulnerabilidad y que de pronto en la audiencia de juicio, en el desahogo de las pruebas, híjole, viene un tema de discriminación, viene un tema de acoso y pues ¿qué implica? activar alertas porque no podemos soslayar esa situación y cuando pareciera que ya están las cargas probatorias muy definidas, pues entonces viene aplicar que afortunadamente hay mucha jurisprudencia sobre eso, el juez proactivo, el juez que en el ánimo de allegarse de la verdad al advertir una condición de vulnerabilidad que no nada más se en la materia laboral, sino sabemos que en todas, pues ya no puedes seguir con ese rigorismo, esa formalidad y tienes que darle un matiz a tu audiencia muy probable de suspenderla en ese momento y no poder cerrar tu audiencia de juicio hasta que tengas todo el escenario. Y quiero decir algo muy importante, no siempre va a representar que, que las pruebas efectivamente digan esta situación de vulnerabilidad se dio, no, la realidad va más allá que eso es lo importante de, de este principio y por eso yo creo que a los jueces nos ha encantado este principio porque no es ni siquiera ver esa tutela a la clase trabajadora en esa relación asimétrica que históricamente la conocemos no es ir más allá a veces conocer un monto salarial es bajo un principio de realidad y no es precisamente que le convenga al trabajador no pero es no es un poquito ir más allá de ese resultado formal que nos dan las pruebas. Y reitero, es ir armonizando todos esos principios que, que tan rica es nuestra ley federal del trabajo para decirnos, mira, el 685 te dice, todos estos principios rigen el derecho procesal del trabajo. Y en una audiencia de juicio, incluso en la preliminar, se efectiviza. Y los armonizas y los ves plasmados en un procedimiento que te digo, a lo mejor originalmente era un despido. Sin mayor este, narrativa. Sabemos que también todavía traen esa inercia de que pasó en la puerta de entrada y salida del centro de sí. trabajo, este, que siempre fue un trabajador que se desempeñó con esmero, eficacia. Vamos, estas palabras sacramentales siguen existiendo. Eh, sin embargo, ya la sencillez se da en la audiencia. Y no podemos dividir porque. Y ahí está el valor de la inmediación. Así, así. es, así es. ¿Tú lo, lo percibes? Es. Sí, totalmente. No podemos entrar incluso a una audiencia sin haber estudiado el asunto, porque si no entramos en blanco y pues, se podrán desahogar las pruebas, pero van a quedar en el contexto formal. Entonces, cuando tenemos hoy la posibilidad de que en el momento en que nos turna el secretario instructor el expediente y nosotros previo entrar a la audiencia preliminar, vemos cuál es el contexto del asunto, te aseguro que todos los jueces del sistema preguntan en audiencia de juicio cuestiones más allá de lo que las partes preguntan derivado de ese estudio previo Así es. y de esa preparación Así con la es. cual ustedes ya presiden la audiencia dirigen la audiencia en esa búsqueda de la verdad de la verdad Así ahora es. Jonathan a ver eh, en el asunto que tú resolviste precisamente en aras a esto que mencionábamos de que no necesariamente la aplicación del principio de realidad obedece a una lógica de el derecho al trabajo como protección de clase social o no siempre vas a proteger a, a trabajadoras de trabajo sino que vas a guardar una imparcialidad yo me acuerdo que te estaban reclamando que se hicieron efectivas muchas horas extras no 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 tengo el dato ahorita pero eran un montón y tú eh, la sacoté las sacotaste sí en ese y, y diste argumentos sí en ese caso sí porque atendiendo este principio de realidad la narrativa de ella que es una narrativa libre yo, yo, yo les pongo, yo refiero que es muy importante, recordemos que en el proyecto anterior de la Ley Federal del Trabajo, el que antes del grupo parlamentario, querían desaparecer tanto la testimonial como la confesional. Entonces, ¿qué es lo que hizo el legislador? Le dio fuerza. Interrogatorio libre, desaparecemos este tema de las típicas posiciones formales y, y también las preguntas en testimonial cerradas que no permitían esto desentrañar. La narrativa de la actora en ese supuesto no le daba para todo eso, entonces no tenía elementos. Efe efectivamente, volviendo ya a un elemento un poco más técnico, no podía apartarme bajo esta idea de que todo lo que dice es cierto debe de guardar un contexto, una relación, una correlación y su narrativa era más o menos con lo que había pasado. Porque es lo que comenta la jueza. Seguimos con este tema de que Nunca le pagaron vacaciones a todos los trabajadores, nunca les pagaron primas vacacionales. Hay que diferenciar, sí, en temas informales, es muy probable, pero tampoco nos llegan solamente informales, sino empresas debidamente establecidas en las que difícilmente se da. ¿Pueden haber otro tipo de situaciones? Eso sí, pero todo esto de que nunca en mis 20 años me dieron un día de vacaciones se pone en duda. ¿Por Porque sí creo que creo recordar que sí se daba una narrativa en el sentido que ella trabajaba de lunes a domingo, que había muchas horas extras, y por ahí me gusta mucho el argumento que, que se puso en la sentencia, en el sentido de decir, a ver, esto no permitiría ni siquiera, desde el punto de vista biológico, Así es. recuperarse ¿De, de ese esfuerzo, que además era dada la labor, que era una labor de venta puerta por puerta, cargando producto, etcétera, a esa edad, dice, pues no no, no, no está fácil. Que sí, te... no, no, y, no. Y, y para que lo hayas hecho durante 15 o 20 años, de lunes a domingo, así sin interrupción? Sí, no, no, o sea, hay que atender, eh, ya hay, si bien habían indicios, al menos para el tema laboral, ya datos específicos, sí habría que pues, ser más puntuales en este tipo de, de horas extras, alguna otra cuestión, igual hay carga probatoria en tema de días de descanso obligatorios. La narrativa, al menos, de los indicios que yo tuve, porque, vamos, son indicios razonables. Esto ayudó mucho el material que ella tenía, que había recopilado y que, y que facturaba. Entonces, esos elementos ya debidamente abordados o concatenados con una relación, un indicio razonable, sí, porque debe de tener por una razonabilidad, ya en el desahogo de la confesional, que es una, una prueba que yo desahogué de oficio, tenemos del 782 no me daba para los demás elementos, porque no los narró. Sí, quiero aclarar que, bueno, como lo comenté al principio, tuvo una defensa privada al principio que se rige más o menos con ese modelo, y ya después tuvo una defensa pública que es un poco más, no un poco, es bastante atinente en lo que demanda y en lo que reclama. Lo dijiste con gran prestancia, con mucha elegancia, como corresponde a tu tarea de juzgador federal lo voy a traducir. O sea, la defensa privada inflaba la cantidad de prestaciones que estaban reclamando fuera de un ámbito de, de verosimilitud. Así es. O sea, no era increíble. Sí. En el ánimo seguramente de que ese abogado había planteado un cobro de honorarios proporcional a o, es decir, un porcentaje se iba a llevar y entonces decía, bueno, pues en una de esas logramos tanto. Todos este salimos bien contentos, ¿no? Así es. Solo es que ese, ese es un tema, bueno, ya. ya. Ese es un tema para otra charla con los demás compañeros. Es que, es que mira, a ver, también tenemos que ver de dónde viene el derecho laboral del trabajo, porque ciertamente hubo la reforma constitucional de 2017, la ley federal del trabajo integralmente reformada de 2019, posteriores reformas también muy puntuales en materia de subcontratación, eh, vacaciones. Eh, eh, temas de trabajo a distancia, de trabajo desde casa, como se dice, etcétera. Pero no es que el derecho mexicano, este este nuevo, el que ustedes nos, y son protagonistas ustedes, no nace en el vacío. ¿No? O sea, había una experiencia previa y muchos de esos actores que venían del sistema anterior, pues se están presentando ante ustedes. Y había una caracterización, ahí viene mi pregunta, Juana, para ti, en donde, pues no necesariamente... Los criterios de actuación práctica de abogadas y abogados postulantes será con base en la ética. Así es. Sino Así con base es. en otras consideraciones que voy a dejar a la imaginación de quienes nos venimos. <laughs> Pero cuando Jonathan dice, y es una expresión muy afortunada la que tú mencionaste, yo lo escucho a varias veces, cuando Jonathan dice estamos redignificando el derecho Así al trabajo, es. yo me imagino, Juana, que también aquí es necesario el acompañamiento de la práctica de la abogacía. O sea, porque sería muy ingenuo decir, no, pues ustedes. Uh -huh. pues, a ver, señor juez, señora jueza, ¿verdad? Este, no, 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 no. Aquí yo creo que vamos todos Así en es. el mismo barco. Un comentario, por favor, sobre esto. Pues es, eh, sí, me parece importante eh, destacar este tema de la profesionalización. Uh -huh. Acompañada de experiencia, evidentemente, sería algo exitoso. ¿No? Porque creo que la experiencia nos da mucho. Eh, hay personas que conocimos el sistema anterior y creo que todos los que lo conocimos estamos seguros de algo, de no querer regresar a lo mismo. Qué importante. No. Y eso. Qué importante lo que acabas de decir. Sí. Entonces esto para mí me deja... Porque hay que reconocer esa experiencia para saber qué no queremos. Y yo te aseguro que, que sí es un tema común desde operadores, litigantes y muy probablemente la propia sociedad decir, no queremos volver a lo mismo. Y entonces esta base es la que nos va a servir para enfrentar lo que viene. Y obviamente es una reconstrucción, todos los días lo vamos viviendo en audiencia. También para nosotros es un área de oportunidad, porque porque evidentemente también la profesionalización del derecho del trabajo es una exigencia social también. Pues es que está en juego una repercusión económica. Así es. También, por cierto, no lo mencionamos, pero, pero sí. antes de despedir el programa, sí lo quiero poner a consideración. México ha firmado instrumentos internacionales. Sí. Ustedes mencionaban convenios de OIT, etcétera, pero tenemos convenios, eh, tratados de libre comercio es. que también suponen el mejoramiento de, ¿El sistema? de las condiciones. Sistema, y, de las cosas de, y, por ejemplo, derecho colectivo del trabajo. Sí. Que cambió con las sí. reformas de 2017-2018. O sea, sí, sí estamos verdaderamente, no, no, no creo que estemos exagerando cuando hablamos de un nuevo derecho mexicano del trabajo, sí. en estas condiciones que también sí. Jonathan, nos despedimos con una última pregunta. ¿Observas en este sentido, empatando con lo que decía Juana, una oportunidad eh, y una curva de aprendizaje? Porque yo me imagino que en este tránsito, operadores jurídicos. Yo no sé cómo esté la etapa de conciliación también. Yo creo que eso, de alguna forma ustedes tendrán el, el, eh, muy claro el diagnóstico porque les llegan ciertos asuntos y otros no, etcétera. Pero hay curva de aprendizaje. Está, ya te ya tuviste oportunidad de percatarte de cómo las abogadas, los dos van mejorando, van observando ciertas prácticas. ¿Cómo, sí. ¿Cómo lo ves desde tu experiencia? Sí. Yo yo creo que si hay una curva de aprendizaje es es muy reciente el modelo, pero efectivamente hay una, sí hay un avance en ciertos, vamos, los que tienen, los que son más consecuentes, y al menos, debo decirlo, más responsables desde el punto de vista de la postulancia en mejorar sus demandas, sus contestaciones a la hora de, de, de juicio, porque eh, la tradición esta jurídica laboral que, que, que imperaba era de que bueno, como ser trabajador llevaba el 80% de una demanda. Entonces, esto es distinto. Entonces, volvemos al tema comparándolo un poco con sus debidas proporciones, con el sistema acusatorio. Tienen que traer su teoría de, de su asunto con una demanda más apegada a la realidad y una contestación más apegada a la realidad. Yo en asuntos dejo claro que si bien, porque es muy importante que el aviso de rescisión fue modulado totalmente. O sea antes de pasar a ser un despido injustificado, ahora genera la presunción de. Entonces, en esa medida, atento a este principio de realidad que hemos platicado, el, el abogado debe de elaborar una demanda lo más apegada a la realidad y la contestación debe de guardar esa misma proporción. Entonces, nos vamos a quitar, como dice bien la jueza, esta de a la salida, en de todo el mundo. Y todas estas. <laughs> fórmulas sacramentales que hay que ir abandonando, pero es un proceso, insisto, no justifico porque era supervivencia, era de o oh, mientes tú, miento yo, y a ver dónde llegamos, pero creo ¿Y que nadie, y, y nadie terminaba diciendo la verdad, uh -huh. es correcto, entonces este, en su frase de que a ver quién comía más pinole una... quién dice decir, pinole? más mentiras, sí, sí, es la verdad, pero yo yo espero con eh, a nombre de los demás compañeros que han impuesto multas, sí. han girado vistas a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, han dado vistas al Ministerio Público porque hemos notado conductas bastante desleales y que podrían causar el fraude procesal. Entonces, uno de los problemas de México es la falta de consecuencias. Entonces, al operador jurídico nos corresponde, por más que queramos evitar algunas consecuencias, sin poner las sanciones respectivas como disuasión o persuasión de que cambie el mundo. Y, y entiendo que así se está haciendo, así como lo describe, con base en la ley. Lo sí, que es lo sí. que la ley les permite a ustedes, casi casi les diría, los obliga a ustedes también a, a ponerse pues, sí. estrictos, ¿verdad? Sí, porque el el, el, que el legislador haya introducido la protesta con sujeción a la verdad, no, no es cosa menor. Quizá en amparo no se ve por la dinámica del amparo y que, bueno, también hay. Pero el hecho ya de confrontar su protesta en juicio es, es, Lealtad, ya, es distinto. Juana Fuentes Velázquez, Jonathan Mauricio Yáñez y Jan, gracias. Gracias a ambos gracias. por gracias. compartirnos esta experiencia y darnos mucha luz. Nos dieron los dos mucha luz de cómo hay que empezar a trabajar. Bueno, hay que trabajar, ¿no? Empezar, ya. Empezar a, a, a trabajar con las nuevas reglas del derecho laboral mexicano. Gracias a ambos y gracias a usted por acompañarnos en este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación en el que hablamos, ya lo han escuchado, de voz de nuestros invitados, de la protección jurídica del de trabajo informal en México. Gracias y hasta pronto.